Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Jiu-Jitsu con vosotros. Hoy tenemos el Rakete Panzer II Hot, el top de los cohetes guiados de War Thunder. Ha recibido 9.0 hace poco, no entiendo por qué. El blindaje es 0, vale que tiene 800 milímetros de penetración, pero... A ver... El Dracon del IT-1 tiene 500 y nadie tiene más que 500. Ni el... Chieftain Marguías con su blindaje tan bueno no aguanta esos tiros, pero bueno, supongo que balance, pero no pasa nada. El Rakete Jagdpanzer siempre ha sido bueno, últimamente le han corregido los errores que tenía del principio, como que el cohete se iba muy para arriba al principio y eso no era real. Me acuerdo de ver documentales y salía incluso más abajo y ahora lo han corregido. Igual que el Tau, por compararlo con algo. Y sí, estamos franqueando. Estamos franqueando porque el blindaje de los T-64 de frente es imponente y necesitamos rodear al enemigo. Así que estamos aquí por este valle. Bueno, valle no. Pero bueno, ya me entendéis. A ver qué podemos encontrar aquí. Nadie captura la zona, se disparan de un respawn al otro. Así de bueno es el mapa. Pero... rusos están en desventaja porque son colinas. Ah, mira, un T-64, a ver. Hola, compañero. Bueno, hemos tenido suerte. Porque no le llegamos a romper la recámara, nos cruje. ¿Qué miras? No nos ha visto aún. Ah, sí que nos ha visto. ¿Y dónde ha ido el cohete? No me dispares al cohete, No me dispares. Vamos a acercarnos un poco más. Ahora que el cohete no se va hacia arriba como un desesperado, pues podemos hacer algo. Venga, va. Solo las orugas. Así que fíjate tú en los 800 milímetros. Dudoso los damage models a veces, pero bueno, vamos a probar otra vez. Vale, aquí sí. Otra vez la recámara y alguien muerto. Eso anula la reparación, así que estamos bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar por este lado. Ey, ¿dónde? ¿Dónde se ha ido el cohete? A ver, vamos a darle otra vez. A ver, a ver, a ver. Sí, tú dispara, tú dispara. Bueno, le hemos dejado sin anilla. Ahora podemos apartarnos de su cañón. Y en la nuca. Una colleja, sí. Bien. Bien, bien, bien. Ahora nos vamos de aquí antes de que se den cuenta. Ok. Un tanque. ETSU, no me mires. No me mires. No me mires. Ya me voy. Ya me voy. Uf, menos mal. No se ha girado. La gente mira muy poco a los lados. Parecen burros que solo miran adelante. Bueno, ahora... A ver. Hola. Jeje. Perfecto. Ahora deberíamos irnos de aquí porque el T-64 que hemos matado podrá volver con otra cosa. Así que mejor nos cambiamos de posición. Lo bueno del Rakete Jagdpanzer, que creo que tiene transmisión electromecánica, o creo que se llama así. Va igual de rápido adelante que hacia atrás. Así que... A ver, están tomando A. A ver qué podemos hacer. A ver, a ver. Ah, no se ve nada. No se ve nada. Mira, hay un tanque. ¿Por qué no puedo...? Eso sigue habiendo un problema que no puedes... Tienes que mirar hacia el objetivo directo con el chasis, porque si no, no dispara, no tiene sentido.
Que salga el cohete y luego gira, porque es total, es guiado. Un Shilka ahí. Pero no le vemos muy bien. Ahora se va a meter en el río y no lo veré más. Cabrón. Había algo detrás de la roca, ¿no? No sé, pero los aliados son un poco frustrantes. Están todos en el respawn. Todos. Falta que pase un T4 y los bombardee a todos. Sí, ahí hay algo. Sí, que hay algo, sí. Pero otra vez hay que apuntarle con el morro. Ups. Creo que le he dado solo en la oruga. Pero bueno, y ya no sirve. ¿Qué hay en el humo? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí hay otro. Fuera. Jejeje. A ver si podemos ayudar a los aliados por ahí. Pues no, no podremos. Un T-64 que nos ha descubierto. Ah, era el mismo T-64 que hemos matado antes. Ha vuelto con el backup. Nos ha matado. Y bueno, eso es todo por hoy sobre el Rakete Jack Panzer 2 Horde. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver otros tanques, decidlo en los comentarios. Cada vez tengo más comentarios, más peticiones. No doy abasto para todo, pero con el tiempo intentaré hacer todos los que estáis pidiendo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!